70 millones de euros están disponibles para las zonas afectadas por el terremoto, lo informó una comisión de la Unión Europea que arribó este jueves a Puerto Viejo para recorrer las zonas afectadas. Por la naturaleza. En una primera fase ha movilizado. La ayuda no concluyó con ello. Actualmente se encuentran en Manabí, conociendo de primera mano las afectaciones y el proceso de recuperación. La Unión Europea y embajadores se reunieron con el secretario de gestión de riesgos para la reconstrucción de los cantones de Manabí y Esmeraldas, que terminaron golpeados por la naturaleza. En una primera fase ha movilizado 1 millón de euros para cubrir las necesidades de la reconstrucción. Pero su ayuda no concluyó con ello. Actualmente se encuentran en Manabí, conociendo de primera mano las afectaciones y el proceso de recuperación. Casi unos 70 millones de euros. Y estamos pensando cómo reorientar también esta ayuda para beneficiar más a la costa afectada. Entonces, todo esto estamos hablando con el gobierno, también las futuras ayudas por parte de préstamos, por parte de del Banco Europeo de Inversiones. Los embajadores se reunieron con el secretario de Gestión de Riesgos y el prefecto de la provincia de Manabí. En este momento, si a mí me pregunta, yo le diría que es alrededor de 1.000 millones de dólares, pero no quiero decirlo porque quiero conocer de cada segmento del sector de la producción cuál es el requerimiento. La Unión Europea, integrada por 28 países, envió también ingenieros estructurales a Puerto Viejo y Pedernales para asesorar sobre el manejo de los edificios colapsados. Con imágenes de Jesús Mora y Guillermo Ferruzola, Alfonso Reyes Cruzati, Gama Noticias.